Una muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Placer saludarlos, buenas noches. Estamos transmitiendo, estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Por acá hoy tenemos también invitados especiales de Rankia, bienvenidos. Anda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Por acá Mauricio, qué bueno, me alegra mucho. David, muy buenas noches, ¿cómo van? ¿Desde dónde nos visitan? Andrés, por acá en Facebook, ¿cómo vas? Bienvenidos a esta sesión de análisis y revisión de fundamentales de la sesión. Listo, vamos a ver qué tenemos por acá que pueda mover mucho el mercado, que lo haya movido, qué ha pasado. Por acá nos dice Juan, de aquí viendo un mercado duro, duro, sí está duro, eso sí. Yo creo que también pues la incertidumbre. Camilo, muy buenas noches, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte por acá. Qué bueno tenerte. Ya estamos acá también en Facebook. Listo, tenemos todo listo. Vamos a dar unos minutos mientras lleguen las demás personas y comenzamos como siempre. José, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van? ¿Quiénes más van llegando por acá? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esa operativa? Cuéntenme cómo va todo. Por acá Juanda nos dice que un mercado duro. ¿Por qué crees tú que ha estado duro, Juanda? ¿Cuáles son tus opiniones? Benjamín, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenidos a todos. Vamos a ir leyendo el aviso legal y de riesgo. Mientras tanto, recordemos que operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. También que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Por acá un saludo a Diego. Buenas noches, muchas gracias por tu mensaje. Y Luis, saludos para ti también. Bienvenido. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Placer. Gustavo, desde Antioquia, por acá, Puerto Berrío. Qué bueno, Gustavo, bienvenido. Bien, hoy miraremos entonces qué tenemos, qué tuvimos y qué tendremos de fundamentales de la sesión, cuáles han sido los más importantes. Recordemos entonces, vamos a darle por acá un repasillo. Más te toca esperar que ocurra algo en estos minutos, porque si no el mercado se nos pone feo. Así es, Andrés, completamente de acuerdo contigo. Seba, respeto mucho el análisis técnico y mi estrategia está muy bien implementada, pero los casos de libra y eurodólar me sorprenden. Ya lo miramos. Carlos, buenas noches, bienvenido. Claro que sí, ya lo miramos, Wanda. Bueno, entonces recordemos que tenemos en el calendario. Vamos a ponerlo por acá, listo. Recordemos a ver qué tuvimos hoy martes. Pues tuvimos el discurso de la candidata a la Secretaría del Tesoro, antigua presidente del Banco, perdón, de la Reserva Federal, lleva a decir Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, y nuestra amiga Janet Yellen, listo, que estaba pues induciendo al Senado a que cumpla entonces con la propuesta de paquete de estímulos por 1,9 billones de dólares con el fin de salvaguardar entonces la economía de aquellas personas y empresas que se vieron vulneradas por la crisis, decía pues Janet ante el Senado en su discurso, que era el momento adecuado de ir en grande debido, por supuesto, a que estamos con tasas de interés bajas. ¿Listo? Luis, buenas noches. Y por acá, Rodin, muy buenas noches para ti también. Eso digamos que fue como lo más relevante de la sesión, por supuesto, ese toque de optimismo que hizo. Pues por acá nos dice Wanda, un discurso muy diferente al de Powell me sorprende, tiene más poder que la propia Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Sí, realmente que sí, realmente sí, Wanda. Yo creo que tiene mucho, mucho, mucho más poder que Lagarde a la hora de hablar, como define, y creo que tiene como más, está como más centrada en lo que dice, ¿no? A mí Janet Yellen, que yo viví la época operativa, pues cuando era presidenta del Banco Central, venga, no sé por qué tengo el Banco Central Europeo en la cabeza,
de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues me gustaba mucho porque realmente se movía el mercado muy interesante. Bueno, yo creo que nomás no sé, es que compararlo con Powell es difícil por el tema de la pandemia y demás, pero bueno, hubo situaciones interesantes. Realmente yo creo que mañana pues tendremos varias situaciones interesantes, la política monetaria de Canadá. Yo creo que si uno se va a ver el activo, pues uno de los más importantes para la negociación en cuanto a política monetaria sería el USD CAD. Tenemos por acá entonces los diferentes marcos de tiempo. Pues yo me inclinaría a buscar técnicamente compras, ¿no? Técnicamente tratar de que los fundamentales de que esa política monetaria respalde la subida de los mismos. Habíamos hablado de patrones alcistas, perdón, en esta situación del 97, 14, 5, listo, posibilidades de que vuelva al 1,28, 29 aproximadamente. Bien, creo que el patrón por acá está muy bien y puede empezar entonces a subir, lo cual pues se vuelve muy, muy, muy interesante. Aquí tenemos entonces este dólar canadiense. La forma operativa realmente, yo les comentaba que yo en algún momento lo hice, incluso yo lo manejaba en marcos de 15 minutos. Si se dan cuenta, por supuesto, en esta sesión tenemos un hombro cabeza a hombro. Esto podría, en caso de romper el 1,2714, pues simplemente irse hacia abajo. Pero la manera en la que yo lo haría o lo que lo hice en algún momento era simplemente con mi FIBO, pues digamos que estamos a 5 o 4 minutos de que empiece la política monetaria. Entonces trataba, si mi estrategia era irme al alza, buscaba un nivel de compra, listo, con un buen nivel de stop loss. Y simplemente pues la gerencia de la posición sí es muy fuerte, ¿no? Hay que estar buscando tomar beneficios rápidos porque en cualquier momento se devuelve el activo o hace lo típico que es que el spread sube, se activa y me saquen stop loss, el desliz de precio, bueno, cualquier situación que puede ocurrir cuando uno negocia un fundamental. Lo que digamos yo traté de diseñar porque hay muchas estrategias con base en fundamentales que, bueno, yo opero, entonces simplemente si sale la política monetaria negativa o positiva, pues entonces compro vento. Esto realmente yo lo que hacía era más guiarme por el análisis técnico y tratar de perseguir el posible movimiento de acuerdo a la oferta o la demanda, no de acuerdo a la noticia, porque yo operaba antes, yo ponía una orden, programaba una orden para que se ejecutara durante la noticia. Por acá, Yerles, buenas noches, ¿cómo estás? Felipe nos pregunta, buenas noches, ¿dónde puedo mirar el horario de las sesiones? Hora Colombia, gracias. Juanda, tú tienes esa página, ¿cierto? ¿Me la puedes pasar, por favor, el link? Que Juanda tiene una excelente página donde se puede ver exactamente. Gracias, Juanda. Ya te la paso, Felipe. Listo, ya te envío el link, que esta es muy buena porque tiene creo que también los cambios cuando ocurren y puedes ver todas desde Sydney hasta Tokio. ¿Vale? Ya apenas me la pase Juanda acá por Zoom, se las copio en Facebook. ¿Listo? Y pues cuando Wanda la ponga ahí ¿cómo se llama esto? En Zoom, pues les quedará. Nelly, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bien, muchas gracias. Espero que tú también te encuentres muy bien. ¿Vale? Claro que sí, Nelly, ya Wanda nos va a hacer el favor, Juan David, de compartirla y ahí nos queda en el chat. Ustedes pueden ver el chat, ¿cierto? Entonces ahí les va. Y si no lo pueden ver, yo ahorita lo pongo, ¿vale? Si no lo pueden llegar a ver, yo ahorita lo pongo y también lo comparto en Facebook. Entonces, mi estrategia de política monetaria será entonces simplemente con base en el análisis técnico buscar compras. ¿Por qué? Porque estoy viendo posible entonces subida por la zona de soporte que respeta en el 1,2714. Eso con respecto a la política monetaria del dólar canadiense que tendremos mañana. ¿Qué más tendremos? Cambio en el empleo y tasa de desempleo, listo, para Australia a las 7:30. Esta es una noticia que a mí me recuerda mucho porque yo la negocié operando contratos futuros. Gracias, Wanda. Market 24, listo. Ya se las copio acá en Facebook. Felipe, entonces ahí te la dejo. Es muy buena. Ah, no sé por qué no quedó. Ah, ya quedó. Pensé que no había quedado con el enlace como tal, pero ya quedó. Y los de Zoom, confírmenme, por favor. Sí, creo que sí, me imagino que pueden estar viendo. Lo que compartió Wanda, de lo contrario, pues entonces yo se los copio y se los pego, pero creo que sí puedo. ¿Sí se ve? Gracias, David. Listo, perfecto. Entonces, segunda política, perdón, más no política monetaria, sino dato interesante.
Por acá nos dice Juana que el reloj se ajusta al horario de cada país, ¿listo? Entonces, muy interesante esta situación. Australia, tenemos dato de empleo, como les venía comentando yo hace algún tiempo. Negocié este cambio de empleo y, pues, realmente pude haber tenido una ganancia fuerte. Me fui en pérdida fuerte porque me cogió un desliz de precio. Lo recuerdo mucho con un marco de una hora, porque, claro, pues a esa hora 7:30 la liquidez baja bastante. Y el hecho de que baje la liquidez hace que las posibilidades de aumentar el desliz de precio pues sean más, pero más fuertes. ¿Listo? Leo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, mi análisis técnico que hicimos ayer en el premercado semanal para el dólar australiano era el siguiente: con la ruptura de la microtendencia alcista en el marco de 4 horas, podríamos experimentar en este punto. Vemos entonces un LH, ¿listo? Primer LH y la posibilidad de que tenga un desarrollo bajista. Eso es lo que nosotros pues tratamos de predecir en esta zona. Si yo quiero irme a la baja, pues bueno, por supuesto estamos muy lejos, todavía faltan 24 horas para que esto ocurra, pero vamos a suponer que hoy es ya miércoles 7:30 p.m. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que número uno, buscar el patrón técnico, ¿listo? En el marco de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, ya me parece muy agresivo, sobre todo para el horario. Va a haber mucho spread y por supuesto mucha posibilidad de que ocurra el desliz de precio. Lo que yo intentaría entonces sería alinearme a buscar mis cortos, ¿listo? Aunque generalmente esos datos de empleo generan una, dos, tres, por mucho cuatro velas en el marco de 5, 15 minutos y no son tan interesantes como para que uno tenga una buena relación riesgo-beneficio. Lo que yo les recomiendo, y esto es simplemente un consejo, cada quien maneja los fundamentales a su antojo, realmente hay gente que toma en cuenta, digamos, los datos micro, los datos macro. Yo simplemente trato de hacer algo distinto a lo que hace la mayoría. No significa que porque la mayoría lo haga esté mal, para nada. Hay mucha gente que estoy seguro ganará con ese tipo de estrategias. Pero mi estrategia se centra más en lo que pues, sé más, que es el análisis técnico, y simplemente acompañarlo, que el movimiento lo haga. Otra opción es, pues, no sé, dejar planteada la orden antes, digamos, hacer la venta antes de que ocurra lo fundamental y dejar que el mismo lo desarrolle. ¿Listo? Por acá, Jaime, buenas noches. ¿Dónde puedo escribir a Tick Sessions? Tengo dificultades para subir documentos de apertura. Claro que sí, Jaime, mira, ya te pongo por acá. Escribes por favor a soporte@tickmill.com. ¿Listo? Soporte@tickmill.com. Ahí le escribes y le dices por favor pues que tu cuenta es de Sessions y inmediatamente pues se comunicarán contigo para ver cuáles son los problemas y cómo solucionarlo. ¿Listo? Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Entonces, ya sabemos, si en la política monetaria de Canadá, estoy viendo un análisis técnico alcista y digamos que tendremos como la facilidad de que por el horario sabremos antes que ocurra de que venga la noticia para Australia, pues podríamos ya estar acomodándonos a que al menos por concepto de correlación, efectivamente el australiano en cambios de empleo debería entonces caer. Ahora, esto puede pasar cualquier cosa, puede que se quede lateral, puede que suba o puede que efectivamente caiga. También quiero ver qué pasa pues en la sesión de Londres porque es un activo que está interesante para la negociación incluso antes de que haya el fundamental. Ya tengo el LH, el primer máximo menor después de la ruptura, claramente en estos momentos pues vela de rango amplio debido a la sesión asiática, pero pues con algún tipo de patrón que se nos presente en 1 hora podríamos entonces buscar la negociación en venta. ¿Listo? Del dólar australiano. ¿Qué más tenemos para fundamentales? Un segundito, vamos por acá que tengo hartísimos, muchas pestañas. Bueno, ya les he dicho pues, que la política monetaria en Japón realmente casi nunca es muy raro que presente algún tipo de movimiento interesante, algún movimiento volátil que yo quiera acompañarlo. Entonces, sencillamente creo que esto podemos dejarlo, omitirlo. Esto yo traté de negociarlo varias veces, programé órdenes, pero ninguna me sirvió mucho precisamente porque la volatilidad es muy baja. Ya será, entonces, bueno, ahora también tendremos investidura presidencial. Casi olvido algo muy importante. Aquí, por supuesto, cualquier negociación de índices, divisas, pues puede dar resultados si se hace en marcos pequeños y, por supuesto, controlando el riesgo, ¿vale? Muy importante. Donde va a estar interesante la cosa, por supuesto, será en la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Listo, yo creo que esa es la noticia que todos estamos esperando porque pues, es la más relevante y fuerte
De acuerdo a lo que queremos ver para euro, habrá todavía, por supuesto, estamos muy lejos de que ocurra la noticia, de esperar a ver qué va a hacer el activo técnicamente para ajustarnos y ver si la mejor situación, por ejemplo, es esperar a que sea un posible hombro, cabeza, hombro, ¿listo? Este posible hombro, cabeza y este hombro derecho que apenas se está formando, efectivamente va entonces a hacer caer el activo hasta su línea de tendencia principal. Si eso es así, pues deberíamos entonces, según la noticia, acompañar cortos hasta la línea de tendencia y así, pues entonces tratar de garantizar que el activo efectivamente va a entrar en una etapa de corrección. Esa es la manera, yo creo que más relevante. El euro resalta la sanidad del Reino Unido, de la Unión Europea y el reto de los estímulos para la vacunación, efectivamente. También recordemos que en estos momentos, pues si bien en Estados Unidos se ha controlado un poco, bueno, controlado entre comillas por el tema de la vacunación, por ejemplo, Israel ha disminuido sus contagios en un 50%, se acaba el confinamiento, pero en la Unión Europea ya se sabe que va incluso hasta el 15 de febrero este tipo de confinamiento, sobre todo en Reino Unido. Entonces, esta situación así, claramente, que el panorama para los índices, ya sea el DAX 30 o la moneda, el euro dólar, pues podamos entonces encontrar algo de volatilidad de acuerdo a la decisión de los tipos de interés con base en lo que estamos comentando. ¿Listo? Si los tipos de interés, pues entonces empiezan a tener una proyección nuevamente alcista, que por supuesto va a ser muy, pero muy complicado, podríamos tener entonces algún tipo de situación alcista para el dólar, perdón, para el euro. En este momento, yo guiándome por lo que veo, creo, hasta el momento, porque estamos muy lejos de esa noticia, que buscaré, entonces trataré de favorecer los cortos. Fíjense que después de que habló Janet, pues habíamos dado una perspectiva bajista para los índices americanos, también para el DAX 30, pero pues nada que hacer. Los activos realmente recuperaron mucha confianza, el dólar empezó a caer porque pues realmente se supone que ese paquete de estímulos pues va a ser como la, junto con la vacuna, la salvación de estos inicios de 2021. A la vez, recordemos, y lo quiero mirar ahora con ustedes, estamos ya en temporada de earnings, ¿listo? De las acciones más importantes, hoy reportaron y quiero que veamos una muy interesante que es Netflix. Entonces, pues la situación bajista para índices técnicamente se ve muy improbable. Tendríamos entonces que esperar rupturas ya de niveles como 3.753, fuertes soportes, pero hasta el momento creo que podríamos estar nuevamente ya sea en el enrangamiento hasta máximos, que es lo que ha venido ocurriendo, o con la ruptura de los nuevos máximos. Por supuesto, creo que estos índices no se cansan de subir. Y si se cansan, no corrigen el precio como lo queremos ver, no corrigen cayendo fuerte, sino que más bien corrigen en etapas laterales que se tornan muy aburridos para, por supuesto, buscar algún tipo de corto, ¿vale? Otro activo que les quería mencionar, el que habíamos hablado durante el premercado, era este euro contra dólar kiwi. Recuerden que llevábamos rato esperándolo, rato, rato, rato. Y pues por fin en el marco de 4 horas me está marcando una posible continuación alcista. Yo escribí un artículo hoy, lo que pasa es que no he podido cogerle el tiro al tema de las imágenes y demás, por ende quedó solamente contexto. Pero bueno, mi proyección es que en el transcurso de este mes, lo que queda de enero y posiblemente inicios de febrero, podríamos ver una fuerte subida en euro kiwi, debido a que por fin salió de ese fuerte enrangamiento, esa etapa 1 que presentó a inicios del año, y podría entonces dispararse hasta próximas resistencias. Caesar, bienvenido desde Neiva. Un placer tenerte por acá. Esta entonces es una hipótesis válida para buscar compras. ¿Listo? Te va a tener que parámetro cómo te guías para ver hasta dónde puede llegar la tendencia. Buena pregunta, Nelly. Bueno, pues número uno, si tú te das cuenta, negociar este activo Eurokiwi, si tú lo miras en un marco semanal, claramente es un activo cuya tendencia parece mucho más bajista que alcista. En el marco diario también se confirma esta situación. Sin embargo, yo trato de ver mucho la inclinación que tenga, es decir, el número de velas que presente rojas o verdes. En este caso, como estamos en una tendencia bajista, puedo ver que se ha alejado mucho de su SM a 200 y por ende se ha sobrevendido, y que en cualquier momento entonces necesita tratar de recuperarse. Claro, la operación sería en contratendencia para los marcos mayores, ¿listo? Para lo que es marco semanal y diario,
Pero si tú miras el marco de 4 horas, tenemos la posibilidad, por la interpretación de ciclos de mercado, de un posible desarrollo con fluidez hasta el 1.7467. Claro, es una zona muy lejana, una zona tipo swing. Habría que buscar zonas más cercanas de acuerdo a resistencias más cercanas en el marco de 4 horas, pero tenemos la posibilidad de que esto efectivamente sea una etapa de desarrollo alcista, ¿listo? De que esta salida de enrangamiento haga que el activo suba. ¿Por qué? Porque podemos ver un patrón de finalización clave, el shakeout que se presenta en el marco diario. ¿Listo? Vela de rango amplio verde que envuelve vela de rango amplio bajista, sencillamente trata de marcarme la finalización de esa, ojo, no es la finalización de la tendencia, pero una posible corrección. La única forma de nosotros estar más seguros en cuanto a que hay una finalización de la tendencia sería entonces una ruptura de la línea de tendencia. Pero aquí no podemos trazarla porque no nos daría el grado de inclinación necesario que necesitamos. ¿Vale? Listo, perfecto. Ahora sí quiero mostrarles por acá este gráfico para que ustedes vean. Esto lo habíamos hablado hace, ya no recuerdo, creo que sí, hace unos 3, 4 meses, no recuerdo exactamente. Habíamos visto una estrategia para operar este tipo de acciones como Netflix, por supuesto. Recordemos que la manera de operar esto sería a través de contratos de opciones o la acción como tal, pero la estrategia que yo les enseñaba era única y exclusivamente a través de contratos de opciones, porque se pueden entonces negociar hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues hoy tuvimos los earnings de Netflix, seguramente salieron muy bien, ya que pues en el after hours, es decir, cuando ya no se puede operar en el mercado, a menos de que sea un fondo de inversión, un hedge fund, pues miren esta hermosísima vela que hace que el activo pase a cotizar en su cierre de $502 a 564,60, más o menos, estaba subiendo un 12 a 15%, listo, en el after hours. ¿Listo? Interesantísima esta situación. ¿Por qué? Porque habíamos comentado esto hace mucho tiempo. Y lo más importante es que se viene un muy buen calendario de earnings. Vienen muchos, pero muchos activos. Apple, Facebook van a empezar a presentar los earnings y pueden ocurrir cosas como esto. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando uno negocia este tipo de situaciones? Número uno, pues que realmente estas situaciones se negocian más que todo en el marco de 5 minutos. Aquí se puede aclarar muy bien. Uno va viendo que el cierre de mercado cuando va cerrando Nueva York, pues estas velitas empiezan a volverse laterales. Efectivamente, tiene uno un lapso muy pequeño para hacer la compra del contrato, de lo que se vaya a comprar con el fin de que suba y la especulación, por supuesto, lo deja uno bien parado. Sin embargo, si yo hago este mismo ejercicio con otro activo que haya presentado earnings, como lo es el Bank of America, pues fíjense que no ocurrió mucho, ¿vale? Por acá Diego nos dice, ¿cómo ves la acción de TRX? ¿Es una empresa de robótica? Ah, ok, ya la miramos. Claro que sí, dame un segundito. Ya la reviso. O, por ejemplo, también Goldman Sachs, ya lo miramos, tampoco hizo alguna vela impresionante. Entonces, tenemos que, esto es una cuestión, si ustedes quieren, digamos, guiarse por este método, que pues ya es un método como, creo que me está cargando esta de Goldman Sachs, pero bueno, realmente tampoco hubo mucho movimiento. Lo interesante, vamos a ponerlo en 5 minutos para que ustedes vean esto bien. Lo interesante es que, pues, earnings hay todo el tiempo, ¿no? Hay todo, todo el tiempo, entonces no puede realmente generar buenas estrategias para negociar este tipo de activos y esta acción no me cargo finalmente. Vamos a revisar un momentico la acción que me dice Diego, TRXC. Vamos a ver, Nicey, perfecto. A ver, ¿qué tenemos por acá? Marco semanal, que está subiendo súper bien. Entonces, bueno, claro, es que alcanzó a cotizar dentro de Penny Stocks. Es lo que me preocupa un poco. Alcanzó casi que a finalizar su liquidez. Acá en el 0,32, la recuperación fuerte, ¿no? Para cotizar a centavos y que en este momento ya supera los 3,49. Vamos a ver el marco diario. No me gusta mucho. Ese es el lobby, ese gap. Es este gap el que me incomoda en este tipo de acciones que
Es un gap que lo pasa de cotizar a $1 a centavos, acción de penny stocks. La recuperación se ve bien, efectivamente, pero pues para confiar en la liquidez y por ende en la real posibilidad alcista de la acción, necesitaríamos entonces empezar a ver patrones técnicos distintos a que haya gaps y subidas tan fuertes como esta. ¿Listo? Porque no sé qué tan vieja sea esta acción. Vamos a verla en el marco mensual. Ok. Ah, bueno, sí, es súper vieja. Del 92. Efectivamente sufrió. Es que este colapso fue muy, pero muy fuerte, ¿no? Esa cotización a mí me habría asustado. Yo, la verdad, no la hubiera anunciado porque cuando una acción cae a ese punto, pues recordemos entonces la liquidez hace que ya nadie quiera participar en ella y puede entonces que la compañía en algún punto llegue a desaparecer o al menos a dejar de cotizar en el punto donde uno la quería haber visto. ¿Vale? Quiero que también le demos un repaso con toda esta situación que se viene. Hemos visto que no solamente son las criptomonedas las que están subiendo, como le pasó a Bianca, nos dice David exactamente. No son solamente las criptomonedas las que están subiendo, sino que hay commodities agrícolas muy interesantes donde invertir que mucha gente pues olvida realmente. Es el caso del frijol de soya. ¿Listo? Vamos a ver el futuro del frijol de soya, que me tenía absolutamente impresionado este marco mensual. Es que miren esta belleza. Lleva 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el octavo mes que no para de subir la soya. ¿Listo? Después de que era un activo absolutamente plano, absolutamente aburrido, pues se vuelve entonces un activo muy, pero muy interesante para la negociación. Habíamos dicho entonces, pues que claramente ya la extensión en velas nos limita mucho a una operativa, llamémosla tradicional, ¿sí? Técnica, debido a la fuerte subida. Claramente esto es, miren, rompe la zona de los 955, que era, digamos, esa gran etapa 1 de la que no salía hace mucho tiempo. Y efectivamente se dispara hasta la cotización de los 13.856. ¿Vale? Perdón, 1.385, ya iba a decir que estoy hablando yo. 1.385, alcanzando a llegar a los 1.400, superando fácilmente los 1.400. Intradía, vamos a verla en el marco diario, a ver si podemos encontrar algún tipo de situación que nos interese. Fíjense entonces, le trazamos la línea de tendencia, argumentando que la sobrecompra podría, y lo está marcando, podría hacer que vuelva entonces a su línea de tendencia aproximadamente en el 1237. Vamos a verlo entonces por acá en el marco de 4 horas. Está marcando efectivamente la finalización. Quiero verlo en 1 hora, porque no sé, de pronto también, sí, me parece que sí. Ya está haciendo unos máximos menores. Incluso este estuvo interesante para buscar el corto, ¿listo? Y tratar de predecir entonces la caída hasta la línea de tendencia principal que podría llegar a tener esta soya. ¿Listo? Quiero también revisar el Palladium. Palladium. Ah, no, pero, bueno, vamos a ver. Podemos verlo por acá en CFD, no importa. Vamos a ver qué tenemos. Es que está muy aburrido. Yo creo que también por esto es que el oro no ha podido despegar incluso con los patrones que ha hecho. La correlación acá es fuerte, se ha mantenido en estas dos fuertes franjas de soporte y resistencia. No la supera en ningún punto y por ende nos deja en ese rango que lo hace poco atractivo. Quiero ver el platino y también el cobre. Platino, onza de platino. Onza de platino, a ver, este sí está interesante. Se me hace raro que el oro no. Un segundito, quiero ver qué hizo después de la. Bueno, ya está tratando de empezar el despegue, pero nada que puede llevarse la zona que necesitamos, que sería el 1851. Y hasta que no se lleve esa zona, creo que podría entonces seguir en esa fuerte lateralidad. Miramos el cobre, que fue el que una vez vimos estaba teniendo una fuerte subida. Vamos a ver si la continuó. Si
Continúa efectivamente, miren esta belleza, cómo empezó esta fuerte tendencia, ¿listo? Muy, muy fuerte la tendencia alcista del cobre. En este punto ya está tratando de acercarse a esa línea de tendencia, no ha tenido muchos toques, digamos, a la línea de tendencia principal, por lo que podríamos creer que es una situación de compra. Con esto lo que quiero mostrarles, más allá de revisar estos activos, que yo sé que muchos de ustedes no los operan, es más que todo ver que, sobre todo en la soya, hay muchos activos que... Ay, perdón, Juanda, estoy viendo No, sí, lo siento. Gracias, Wanda, por... sí, señor, qué pena. Yo sí decía Copper. Gracias, Wanda. Estábamos viendo el cobre en la cotización de la India. Pero bueno, vamos a ver, creo que no cambia mucho. ¿Existe alguna relación directa entre el índice del dólar con las divisas y el oro que contienen dólares? Es decir, a partir de allí no sería ver los índices y desglosarlos pares. A ver, espérame un segundo, Nelly. ¿Existe alguna relación directa entre el índice del dólar con las divisas y el oro que contiene dólar? Sí, es decir, a partir de allí no sería ver los índices. No te entiendo el final, no entiendo a qué te refieres con ver los índices y desglosar los pares. O sea, entiendo, claramente hay una relación muy directa, por supuesto, con el índice del dólar, efectivamente, y por supuesto los pares de divisas, y el oro, claramente, pues porque al ser activo spot, pero ver y desglosar los pares te refieres a tratar de ver una cotización donde, por ejemplo, no sea euro-dólar, sino euro-otro par, o tratar de ver la cotización sencillamente del índice de la moneda, con el fin de saber a dónde va el par, más o menos es lo que estoy entendiendo que me estás tratando de decir, creo. Confírmame por favor si es así, Nelly, porque no te entendí muy bien hacia dónde quieres direccionar la pregunta, porque si lo que estás tratando de decir, a ver si te puedo interpretar bien, es por ejemplo, hoy hubo una caída en el dólar. Ver el comportamiento del índice para así poder proyectar la dirección de los pares. Sí, claro, exacto. Por ejemplo, yo trato de hacer mucho eso cuando analizo, por ejemplo, el franco suizo, el dólar contra el franco suizo. Realmente, como es una moneda que tiene mucha volatilidad y no tiene un muy buen efecto técnico, siempre trato de compararla con el DXY, el índice del dólar, para tomar decisiones de negociación, ya sea alcista o ya sea bajista, ¿listo? Asimismo, lo hago con el dólar canadiense, no tan sesgada como lo hago con el dólar franco, pero sí es muy importante, ¿listo? Si te das cuenta, generalmente, y esto ocurre mucho, cuando estos cuatro pares, euro, libra, dólar y dólar neozelandés, empiezan a subir, pues normalmente estos tres, perdón, si a subir estos tres, el dólar yen, el dólar canadiense y el franco suizo empiezan a caer. En ese punto tú puedes marcar una correlación y eso ayuda y fundamenta sobre todo tu análisis técnico para tomar mejores decisiones. Entonces, ver el comportamiento del índice de la moneda sirve bastante también para tomar decisiones más acertadas. El problema en estos momentos es que las caídas que han experimentado pues, las divisas y que creíamos que iban a continuar, como por ejemplo la del euro, se están, digamos, remitiendo mucho al tema fundamental y ahí es cuando hay una diferencia importante en la manera de negociar. Porque si yo soy un trader netamente técnico y solamente especulo en cuanto a lo que estoy, digamos, negociando, pues el hecho de que vengan fundamentales, que me vengan a cambiar las cosas, sobre todo fundamentales imprevistos como lo son, pues el tema del coronavirus y demás, la situación entonces se pone difícil, que era precisamente lo que me decía Juanda hace un momento. Es muy difícil analizar un activo como lo es Libra Yen, donde teníamos una hipótesis pues muy fuerte a la baja, manteniéndose en un nivel muy interesante y que después pues, simplemente rompa y vuelva con esa fuerza. Ya en ese punto, pues el análisis técnico como que no lo está soportando a uno, sino lo único que lo está soportando es el tema de los fundamentales de la sesión que van ocurriendo día a día, hora a hora. Y así sí es muy complicado operar en el mercado. Bien, no porque las cosas no se den, porque sencillamente en cualquier análisis o cualquier estrategia siempre van a haber pues stop loss y demás pérdidas, sino porque la situación de estar siempre
a la expectativa de lo que haga uno un fundamental, pues difícil. Si uno la rompe la resistencia en diario, sería bueno para compras, nos pregunta David. Pues bueno, yo creo que mi visión para Eurodólar era más pesimista. Quería ver el activo realmente acercándose a su línea de tendencia principal en el marco diario. Infortunadamente no ocurrió y en estos momentos pues ya la situación la veo difícil para ventas. Compras, David, efectivamente necesita esto, convertirse en una posible ruptura fallida de esa resistencia diario. Si ustedes recuerdan, es que eso es lo que me molesta un poco de la situación cuando inicia la semana. El viernes el activo se estaba soportando en esta zona y yo dije, listo, finalización de corrección, posible subida hasta los nuevos máximos, listo, hasta los picos anteriores. Sencillo. No había mucho que ver ahí. Sin embargo, rompe y claro, al romper ya me da una expectativa de va a volver entonces o va a tocar, perdón, su línea de tendencia principal. En ese punto, claro, yo me voy a 4 horas, veo que efectivamente hubo ruptura, hubo máximos menores, hubo shakeout fallidos, movimiento extendido en velas, pero en la corrección ya lo que me está mostrando es voy a volver al rango del que había salido para mantenerme o para empezar a subir. Yo sigo manteniendo mi idea de que todavía puede el activo entonces, ubicándose por debajo de la resistencia de diario, caer y favorecer cortos para marcos intradía. Sin embargo, la única forma en la que esto podría ocurrir es entonces irnos a marcos como 15 y 5 minutos, esperar direcciones en etapa 4 en ciclos de mercado y buscar patrones técnicos en dirección a esas etapas. ¿Listo? Dirección a esas etapas. Con el fin, pues, de nosotros encontrar una situación interesante. No sé ustedes qué piensen, pero yo he visto o trato de entender que, pues, enero no ha sido ha tenido movimiento, pero no ha sido un muy buen mes, llamémoslo operativo. Ha tenido días, por supuesto, han habido días interesantes, pero en la reacción que yo esperaba después de lo que ocurrió en diciembre y demás, con todo el tema de la esperanza de la vacuna, pues era un mercado un poco más tranquilo en cuanto a respeto de sus tendencias y a respeto de sus patrones técnicos. Estoy viendo un poco más un mercado inclinado al tema fundamental, lo que dice David también, expectativa con la posesión de Biden mañana. Sí, hay muchas cosas que están como truncando el proceso del análisis técnico y pues eso a mí en lo personal me aburre un poco del mercado y hace que me aparte. Claro, porque entonces ya digo, no se cumple al menos pues, de los 34 activos que negocio, no ha habido uno que cumpla exactamente con la... Bueno, lo único que hubo así interesante fue nuestro amigo el Jen, que lo habíamos comentado, que era alcista, y en el marco de 5 minutos tuvo una... A ver, es que esto sí estuvo perfecto. El problema es que, a ver, miremoslo. Habíamos dicho, esta gran etapa de lateralidad tenía que finalizar. ¿Listo? Tenía que finalizar. Tun, tun, tun. Finalizó. Etapa 1 de lateralidad. Fuerte subida. Excelente, ¿no? Para buscar compras, yo creo que hubo varios patrones. Por acá uno, bueno, este no tan claro. Yo creo que este habría sido como el más interesante. Posible compra y pues se disparó. Por acá nos dice Juan, del tema de la volatilidad debería moverse como se veía antes, pero cada vez se crean nuevos activos y parte de la liquidez va emigrando. Bueno, en parte también tienes razón, Juanda. También es que, no sé, yo creo que ya hay que perder un poco, en mi caso, por ejemplo, la costumbre a siempre esperar el patrón técnico. Yo casi siempre me gusta ver ese patrón técnico, sí, la corrección, el pullback, el throwback, para buscar compras o ventas. Y ya casi que no lo dan los activos generalmente. Por ejemplo, si ustedes ven el caso del Euro Kiwi, se disparó en un punto sin dar una, digamos, una claridad. Vamos a ver si de pronto, si no es que no la dio, no. Y bueno, tal vez en 5 minutos, sí la dio. No tan interesante como me hubiera gustado a mí verla. Pero pues si vamos a hablar de patrones técnicos, efectivamente lo digo. Sería bueno una clase de sorpresa de cómo entrar sin patrones técnicos. Bueno, esa es interesante, claro que sí. Por supuesto, me gusta.
Yo creo que esa es, ni siquiera es tan difícil, es simplemente esperar la ruptura y operar a rupturas, ¿no? A rupturas de los niveles que tengamos presupuestados. Si mi nivel, por ejemplo, es que rompió este 1.6978, entro en plena ruptura, listo. Busco un stop, bueno, eso lo podemos dejar para después. Mira que por acá nos dicen el ILRSI junto con el MACD me han funcionado muy bien, echar un vistazo. Bueno, me alegra muchísimo, Nelly. La verdad, yo no es que critique el RSI ni nada, y tampoco el MACD, sino que pues soy un trader más de análisis técnico, ¿vale? De precio-acción. No me gusta casi los indicadores. Por supuesto, en algunos momentos los probé, he utilizado bastantes, pero me gusta más como el precio-acción. Pero de igual manera, muchas gracias y me alegra muchísimo que te estén funcionando muy bien. Eso de verdad que me deja muy, muy, muy contento. Bueno, pues de las hipótesis que teníamos, vamos a ver. Todavía recordemos, pues estamos, falta el salseo de mañana, el del jueves. Entonces podemos tener. Por acá, Cabeza nos pregunta, muy buena pregunta, ¿qué par recomiendas para mañana? Eso está difícil. Está bien complejo. Bueno, Euro-Kiwi es el como. Yo sí dije, esto es 4 horas, ¿qué pasó en 4 horas? Es como mi favorito de la semana, simplemente estoy esperando la corrección en H4, con corrección buscaría compras, ¿listo? Buscaría compras, sí o sí. Me gusta mucho, mucho, mucho el Euro-Kiwi, tal vez es como de los mejores hasta ahora. USD CAD con la noticia, efectivamente, David, pero pues con noticia me iría más, yo creo que me inclinaría más por euro. ¿Listo? Me inclinaría. Si me voy a ir con únicamente fundamentales, me iría entonces con euro, USD CAD. Más peligroso aún, pues el dólar australiano, este mueve, porque estoy seguro que va a mover así sean 5 minutos, 2, 3 velitas rápidas, pero pues el riesgo del dip de precio es más alto, la liquidez es más baja. Les recomiendo más operar pues en noticias como lo son euro, en un horario con buena liquidez, o el dólar contra el dólar canadiense, también que estamos en plena sesión americana, el riesgo pues disminuye bastante. De resto, pues un par así que me guste, que yo diga, me gusta bastante, pues no lo tengo. Andrés, ¿cómo vas? Sí, efectivamente, estoy casi seguro que la volatilidad va a estar alta, entonces pueden estar pendientes. Si les gusta la volatilidad, va a estar interesante. Si les gusta, bueno, no sé si vaya, no sé, no, perdón, no sé si no van a ver, no van a ver gráficas como lo son estas. Listo, no van a ver una situación tan particular como esta belleza que ocurrió por acá con los earnings de Netflix, pero sí va a haber volatilidad. Los que les interesan las acciones. Miren por acá, esperen que yo tengo por acá el calendario para que también anoten la página. Miren que lo hice. A ver un segundito. Ese es el calendario, pero de Forex. Yo lo tenía por acá. Bueno, esperen un segundito, ya se los pongo porque se me perdió. Season Calendar, por acá Markets Insider, ya se los pongo para que ustedes, los que les interesa, pues se vayan a buscar negociaciones en, si les interesa, ¿no? Por supuesto, el tema, ¿no? Tal vez Nelly, ojalá que salga esa consolidación al alza, sería interesante, ¿listo? Miren que tendremos por acá interesantísimo. Procter & Gamble, aunque está, pues por mi conocimiento, casi nunca mueve. Tal vez de acá Morgan Stanley tampoco. Los bancos poco, poco, poco. Entonces, pero bueno, por ahí se vendrán las más interesantes, Facebook, Apple y demás. Entonces, pues el Market Insider tiene el calendario. Listo. Ya saben, pues que generalmente se dan en el aftermarket o en el pre-market del día anterior. Listo. Para que tengan en cuenta, pero es una buena opción de negociación. Intelcorp, esta es muy buena. Y estén pendientes sobre todo de todas las de todas las tecnológicas como Zoom y demás, todas esas plataformas realmente, y pues obviamente Facebook, Alphabet, todas esas, por supuesto, efectivamente. ¿Qué otros? No creo que estas sean tan fuertes, pero bueno.
Ahí pueden ir viendo y pueden ir incluso testeando en una cuenta demo o en una cuenta con pequeño dinero, con bajo riesgo. El tema que les comenté es interesante. Realmente estaremos muy a la expectativa de lo que pase mañana. Mañana tendremos una sesión ya de psicología del trading, perdón, psicología del trading, perdón, lectura de criptomonedas. Siempre la confundo porque siempre teníamos psicología del trading. Y la cambié hoy porque hoy teníamos este tema de análisis de fundamentales con la gente de Rankia, ¿listo? Pero entonces mañana los espero en una sesión de criptomonedas. Veremos qué pasa. Seguiremos viendo entonces el mercado a ver qué situaciones interesantes hay. ¿Listo? No, Juanda, no he tenido tiempo, pero ya esta semana, mañana me pongo eso, ¿listo? Voy a manejar la nueva plataforma de Tickmill de futuros. Mañana me voy a poner en esas, prometido, prometido. Nelly, claro que sí, con mucho gusto. Andrea, por este mismo link de lunes a jueves, ¿vale? 7:30 p.m. hora Colombia. Este mismo link que te enviaron de lunes a jueves. Siempre tenemos entonces premercado, revisión de activos, tenemos sesiones de sorpresa, lectura de un libro que estamos leyendo de criptomonedas. Hemos leído también bastante. Estoy por Rankia. Ah, bueno, ya te dejo el link. Dame un segundito. Ya les dejo el link. Yo pensé que Rankia les enviaba un link. ¿Dónde pongo esto acá? Meeting info, copy link. A toda la audiencia. Listo. Ahí les dejo en los comentarios el link. Con ese link, entonces recuerden, 7:30 p.m. de lunes a jueves. También lo hacemos por el Facebook de Tickmill. Listo, Tickmill español. Y simplemente hacemos el en vivo. Estamos en conjunto tanto en Zoom como en Facebook. ¿Vale? Abrazo grandes para todos. Nos vemos mañana, 7:30 p.m. ¿Listo? Gracias, David. Abrazo, que esté muy bien. Dios te bendiga, Juanda. Que pasen buena noche. Muchísimos pips. Mañana tendremos buenas sesiones. ¿Listo? Yuri, con mucho gusto. Javier, Benjamín, muy buenas noches. El salseo, así es, Juanda. Ahí estaremos pendientes. Claro que sí, Camilo. Abrazo grande. Mañana sí que va a estar interesante la negociación, ¿no? Vale, Luis. Cuídate mucho. Feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. César, claro que sí. Adiós, adiós.